buenas noches a todos y bienvenidos a la segunda sesión del ciclo organizado por la Asociación Iniciativa Sevilla Abierta, Transformar la Educación para Transformar Sevilla. Les agradezco mucho su presencia aquí y para mí es un placer estar aquí hoy como moderadora. Agradezco mucho a la Asociación y a la Fundación Cruz Campo que hoy nos acoge el esfuerzo que están haciendo por abrir el debate a todos los niveles y estoy encantada de ver que la sociedad civil y profesionales de todos los ámbitos pues están aquí hoy entre nosotros. Mi nombre es Susana Elena Pérez. Yo trabajo desde el 2008 como investigadora en el Instituto de Prospectiva Tecnológica, que es uno de los 7 centros de investigación internos que tiene la Comisión Europea. Estamos aquí localizados en Sevilla, en La Cartuja. Y desde allí pues trabajo en temas de gestión de universidades, gestión de desarrollo territorial, gestión de la innovación y gestión del capital intelectual. También soy docente en la universidad, fui docente en la Universidad Pablo de la Vide y actualmente estoy dando clases en la Universidad Loyola Andalucía. Hoy estamos aquí para tratar uno de los grandes caballos de batalla que tenemos en nuestra sociedad actual y en concreto en nuestra comunidad autónoma, que es el fracaso escolar. Veremos que la definición de fracaso escolar puede ser bastante distinta en función de qué aproximación estemos analizándolo, pero en cualquier caso los datos que nos llegan desde Europa son preocupantes. Estamos hablando de tasas por encima de los 10 puntos respecto a las medias europeas y en concreto Andalucía es la comunidad autónoma, una de las comunidades autónomas que está por encima de la media española. Por tanto, creo que el fracaso escolar no es un tema que solamente tenga que ver con el fracaso del estudiante o de la familia del estudiante a quien le pasa, sino que es el fracaso de todo el sistema y hoy estamos aquí para debatir, para tratar las causas y también las consecuencias que nos puede acarrear y que de hecho nos acarrea unas tasas de abandono escolar temprana tan altas y un fracaso de nuestros estudiantes. Yo no me quiero enrollar mucho, me han dicho que sea muy estricta con el tiempo y me gustaría comentaros, sobre todo aquellos que venís por primera vez al ciclo, un poquito cómo es la estructura de la sesión de hoy. Después de mi brevísima intervención, estarán aquí nuestros ponentes invitados que pasaré a presentar a continuación. Ellos hablarán 15 minutos estrictos, si es posible 14, porque ya me ocuparé yo de sacarle, si no, la tarjeta roja. Y después pasaremos a lo que realmente hemos venido a hacer, que es debatir y contribuir desde nuestro posicionamiento, desde nuestra filosofía, desde nuestra forma de entender. Todos habéis recibido una hoja a la entrada en el cual al final tenéis la posibilidad de escribir preguntas que la azafata recogerá y me entregará a mí y yo trataré por todos los medios de que todas las preguntas sean oídas y escuchadas, tratando de agruparlas por temas. Yo misma haré alguna pregunta. Tenéis información en esa hoja sobre un poco el espíritu de la asociación. Y si, por supuesto, queréis dejar vuestros datos, vuestro email de contacto, vuestro nombre, la asociación estará encantada de ponerse en contacto con vosotros para haceros llegar una mayor información. Y, por supuesto, pues, si queréis haceros socios, pues estaremos encantados. Recordaros que toda la sesión de hoy se graba íntegramente en vídeo, que estará disponible a partir de mañana y que puede ser utilizada a nivel individual en cualquiera de los centros y que también podéis participar a través de las redes sociales. En concreto, a través de Twitter, la identidad de ISA es @sevillaabierta y el hashtag con el que podéis hablar concretamente de este ciclo es #SevillaySuFuturo. Como os decía, hoy yo solo estoy aquí para exponer a estos 3 ponentes que son excepcionales, muy diversos, y yo creo que cada uno desde su perspectiva nos va a aportar un gran valor añadido al debate que hoy nos ocupa, que es, como decíamos antes, el fracaso escolar.
Estos tres ponentes van a intervenir uno detrás de otro. En primer lugar, hablará Antonio Villar, que es catedrático de Fundamentos de Análisis Económicos de la Universidad Pablo de la Vide y también es profesor en el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Aparte de dirigir, participar en numerosos proyectos que tienen que ver con la educación, además de escribir en numerosas revistas internacionales, yo creo que una de las cuestiones que más nos interesa hoy y por lo cual a mí me encanta que esté aquí sentado es porque ahora mismo reside en París y está trabajando en la OCDE, en el departamento que se ocupa o en el área que se ocupa de elaborar y de hacer un seguimiento de lo que todos conocemos como el informe PISA para la evaluación de los estudiantes. A continuación, hablará el profesor Isidro Maya, que es profesor de Psicología Social de la Universidad de Sevilla y que dirige el Laboratorio de Redes Personales y Comunidades. Es también director de la revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales y nos va a comentar un poco qué efectos puede tener en países en vías de desarrollo el fracaso escolar para que veamos el coste de oportunidad que tiene la carencia de estudios. Por último, tenemos al más joven de toda la mesa. Es un profesor interino que se llama Pablo Po Gallardo, es profesor de lengua y literatura en educación secundaria en un pueblo de Málaga, que no puedo recordar su nombre porque realmente está lejos de todas las urbes. Él es el autor de un libro que está teniendo mucho éxito a pesar de haberse editado por una editorial muy pequeñita, que se llama La mala educación. Es un profesor joven, como veis, que en los últimos 5 cursos ya ha pasado por 13 institutos distintos y nos va a contar su perspectiva, cómo la vive desde el profesor interino en secundaria. De nuevo, agradecerles su participación, que estén muy atentos, que escriban buenas preguntas y yo le dejo la palabra a Antonio Villar. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a los organizadores y sobre todo a ustedes por su interés. Yo les voy a hablar del fracaso como yo lo entiendo, que quizá no es exactamente, no es el número de repetidores que hay, sino es un poco los que no llegan al nivel mínimo para poder defenderse bien en la vida. Y quiero compararlo eso con la gente que tiene muy buenos resultados y hasta qué punto esto depende de quiénes son sus padres, que me parece que es un aspecto que a veces cuando miramos simplemente los valores medios de PISA o de cualquier evaluación se nos olvida. Y ahí espero transmitirles la idea de que tenemos un problema serio, no solo de nivel, sino de distribución entre grupos sociales y que ese supuesto ascensor social que es la educación no está funcionando muy bien. La primera cosa, simplemente una observación para que transmitirles cómo entiendo yo la educación. Yo no soy un especialista, no soy docente en centro de enseñanza media, pero sí que entiendo que la educación no es solo el colegio. La educación es el colegio, la familia y la sociedad. Porque si no entendemos así, es difícil explicar por qué Castilla y León, por ejemplo, tiene tan buenos resultados y por qué Andalucía los tiene peores, cuando sus niveles económicos no son tan distintos. Segundo, que la educación obligatoria, que es donde yo me voy a centrar, porque voy a hablarles de los resultados de los chicos de 15 años, intenta dar unos conocimientos mínimos para defenderse en la vida, para tener una vida personal rica y una buena integración social y profesional. Y además, de alguna manera, hay dos elementos que tiene la educación y es que nos permite acumular capital humano para un mejor desarrollo social, pero también es un elemento de igualdad de oportunidades. Teóricamente, la educación debería servirnos para difuminar las diferencias sociales, por lo menos en lo que sería la educación básica. Después, las cosas pueden ser distintas, pero en la educación básica, la que es común a todos los individuos, debería tener un elemento común importante. PISA, que es el acrónimo de este programa para la comparación internacional, es un programa que hace la OCDE, es la mayor base de datos que tenemos, digamos, para poder abordar los problemas necesitamos hacer un diagnóstico y para hacer un diagnóstico necesitamos datos. Y esta es la mejor base de datos que tenemos. No es la única, pero es la más amplia y la que nos permite hacer comparaciones internacionales.
El objetivo de esta base de datos o de esta elaboración es ayudar a mejorar la educación. ¿Vale? No es, por tanto, un concurso de belleza, no es dónde sale mi país, está el primero, el tercero o el quinto. Eso es lo que en general sale en los periódicos, pero lo que es importante es lo que hay detrás de esto. No es simplemente en qué lugar del ranking estamos, sino toda la información que hay detrás de esto. Para que se den una idea del tamaño, alrededor la muestra, es decir, la selección que se hace para ver estos resultados, es de 500.000 de estudiantes en todo el mundo, que representan unos 65 países. Pero lo que es más importante es que, además de los datos sobre los test que hacen los estudiantes, que miran a ver lo que saben, no lo que han estudiado, sino lo que saben, lo que han aprendido, que a veces es un poco distinto, es que también hay mucha información sobre sus familias. Es decir, cómo son sus padres, qué profesión tienen, qué nivel de estudios tienen, qué cosas tienen en casa, si tienen una habitación para estudiar, qué hábitos de estudio tienen. Y esa información relacionada con los resultados es la que nos permite entender cómo funciona un sistema educativo. Algunos países, entre ellos España, hacen una muestra más grande para poder tener resultados que sean relevantes a nivel regional. Lo hace Italia, lo hace Brasil, Reino Unido y otros países. En España, en 2012, que son los últimos datos que tenemos disponibles, porque este año el 2015 se hizo la siguiente ola de resultados, pero aún no está, todas las comunidades, excepto, y me gusta comentarlo, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Canarias. Estas son las que no quieren pagar para saber cómo están sus sistemas educativos. Y la otra cosa que es importante es que todos los datos obtenidos son públicos. Porque en España se hacen muchas pruebas, hay pruebas de diagnóstico que se hacen, pero luego los resultados no son fáciles de obtener. Los investigadores no pueden tener acceso a estos centros y parece como que la administración es la propietaria de estos datos. Los datos son nuestros, los pagamos nosotros y por tanto deberían estar disponibles, no para hacer comparaciones malévolas, pero sí por lo menos para saber cuál es la situación. La OCDE pone en su página web todos los datos disponibles, en tablas que uno se puede descargar con formato Excel y puede hacer trabajos con ellos. Además de esas puntuaciones de los test, lo que me parece más relevante es también te da los resultados en términos de lo que se llaman niveles de competencias. Es decir, qué capacidades adquieren los chicos y las chicas. Como soy antiguo, diré solo los chicos. No diré todas las veces los chicos y las chicas. Y divide como 6 niveles de competencias del peor, que sería el 1, hasta el mejor, que sería el 6. La distribución de los estudiantes en estos niveles de competencias es muy diferente por países, incluso países que tienen la misma media de resultados. Digamos, un país que ocupa el mismo lugar del ranking, cómo se distribuyen los estudiantes en eso que saben hacer, en esos niveles de competencias, es muy distinto. Y, en realidad, estas notas de PISA no recogen estos resultados, pero están en el informe. Por tanto, ahí hay mucha información contenida sobre cómo están funcionando los sistemas educativos que se nos escapa si solo miramos a esos datos. Voy a hablar de insuficiencia de talento, que es una terminología mía, no me lo tomen en cuenta, pero les voy a decir qué significa con precisión. La OCDE singulariza dos niveles, el 2 y el 5. Los que están por debajo del 2 se considera que no tienen un nivel suficiente para tener muchas posibilidades de desarrollar una vida profesional rica. Los que están por encima del 5 son los excelentes. Llamaré talento porque lo de excelente parece que es una palabra que no es políticamente correcta. A mí me sigue gustando, pero... Por tanto, para mí, la excelencia o el talento será estudiantes que están en esos niveles superiores, de 5 a superior, y la insuficiencia, los que están por debajo del 2. Estos son los niveles que PISA, la OCDE, determina como las referencias para esto. El otro tema del que... Y esto lo quiero mezclar con la igualdad de oportunidades. La idea es que un sistema educativo garantiza la igualdad de oportunidades cuando no es muy importante quiénes son tus padres con respecto a los resultados que tienes. Y como tenemos la información de las dos cosas, esto lo podemos medir. PISA elabora un indicador socioeconómico y cultural de las familias y hace un índice ponderado de educación de los padres, nivel de estudio, perdón, ocupación de los padres también, si tienen ordenador en casa, el número de libros que tienen, que es una de las variables más importantes para explicar las diferencias. Y lo que voy a hacer va a ser, a partir de esta información, comparar los resultados de las familias con más recursos y de las familias con menos recursos. Es decir, quiero ver si el talento y la insuficiencia, cómo se distribuyen entre los grupos sociales. Este es básicamente el objeto de mi charla. Cuando digo familias favorecidas o menos favorecidas, estoy hablando del 25% del total de las familias en cada caso. Por tanto,
estoy hablando del 50% de la población, no es una cosa, no es el 1%, no son los hijos de los más ricos, seguramente en el 25% estamos, gran parte de los que estamos aquí, por tanto no es una cosa, no hablamos del dueño de Zara ni estas cosas. La pregunta, las dos preguntas, como ya lo he anticipado, la pregunta más precisa que quiero plantear es cómo se distribuye el talento y la insuficiencia entre los hijos de las familias con más recursos y con menos recursos. Porque esto es en general es un aspecto al que no se presta atención y a mí me parece que es uno de los aspectos clave para entender el fracaso educativo. Voy a centrarme en el caso de Andalucía, comparado con España y con la OCDE. La cantidad de datos que hay es una infinidad. Yo les daré algunos que espero que sean suficientes para centrar el problema, pero si alguien tiene interés en particular, yo le puedo mandar después por correo electrónico datos complementarios. Voy a hablar de los resultados en matemáticas, porque la PISA es un estudio que cada 3 años se hace y cada 3 años se fija sobre todo en una dimensión: comprensión lectora, ciencias y matemáticas. Matemáticas es la última oleada. En todo caso, los resultados son muy parecidos en las 3 dimensiones, aunque en el caso de Andalucía debo decir que la comprensión lectora en la última oleada era mejor que las matemáticas. Bueno, los datos. Como les decía, lo que voy a intentar aquí es evaluar esta idea de fracaso en términos de los que no conseguimos que salgan adelante con suficiente información y hasta qué punto conseguimos generar gente buena, entre comillas, gente con resultados buenos. ¿Vale? Así que mi idea es intentar identificar lo que serían las fortalezas y las debilidades de un sistema educativo. Básicamente voy a ir rellenando este cuadro con datos, pero no se los pongo todos de golpe porque si no es muy antipático de seguir. En Andalucía, el alto rendimiento, entendido por los que están por encima del nivel 5, el total de estudiantes en Andalucía es del 5,75%, mientras que el total de estudiantes que no alcanzan lo que se considera el nivel mínimo para poder defenderse bien en la vida es del 27,4%. O sea que hay una diferencia importante. ¿Cómo es el caso en España? Pues los estudiantes de alto rendimiento es el 8%. No es para tirar cohetes, pero es sustancialmente mayor que el caso de Andalucía. Y los insuficientes son menos. O sea que en Andalucía estamos un poco por detrás. ¿Cómo es en la OCDE? Pues en la OCDE nos saca varias cabezas de ventaja. Casi el 13% de estudiantes de la OCDE en promedio consiguen niveles de por encima del 5, de niveles de competencia, y solo un 22%, un 22,5%, no llegan al nivel 2. Por lo tanto, ya ven ustedes que hay diferencias, y además hay diferencias que son asimétricas. Andalucía está mucho peor en la generación de talento que en la insuficiencia, aunque estemos peor en insuficiencia también, pero la distancia relativa que hay a la OCDE es mucho más grande en la generación de talento. Y esto también es un elemento que es importante. Y ahora lo que voy a hacer es ir rellenando por columnas. Esto es lo que pasa para la población en total. ¿Qué pasa con el 25% de las familias con menos recursos? Pues ese 5,75% se queda en un 1,5%. ¿Vale? Y sobre todo, lo que a mí me parece más dramático es que el rendimiento insuficiente sube casi hasta el 50%. Es decir, casi la mitad de los hijos de las familias con menos recursos van a fracasar. Entendido por fracasar, no alcanzar el nivel suficiente para poder defenderse bien en la vida. Y este es un dato que a mí es el que me parece más preocupante de todos. Como verán ustedes, en todas partes cuecen habas, pero en unas cuecen más habas que en otros. En España también es cierto que el número de estudiantes con altos niveles de capacitación, a los 15 años estoy hablando, estoy siempre de educación obligatoria, en lugar de 8 es 2,5, y el número de insuficientes en lugar de 23 es 39. Fíjense que Andalucía y España están mucho más cerca en la insuficiencia que en el talento. ¿Qué pasa en la OCDE? Pues de nuevo aquí también cuecen habas, pero unas pocas menos. El talento es 4,6% y la insuficiencia sube hasta un 37,1%. Estos son en las familias con menos recursos. ¿Qué pasa en las familias con más recursos? Pues en Andalucía salta de 1,5 a 14,1. Casi 10 veces más la proporción de hijos de familias con más recursos obtienen resultados excelentes que las familias con menos recursos.
casi 10 veces más. Y si se fijan, la proporción de los que tienen menos resultados es un 10%, un 10,6%. En España esos resultados son del 17,3 y del 8,2, por tanto, también el patrón es el mismo, pero las magnitudes son diferentes. Y en la OCDE pues sube hasta el 24,7% y baja hasta el 9,51%. De nuevo aquí, si nos fijamos, parece que donde hay más discriminación es en la generación de talento que en la insuficiencia. Si uno mira los valores relativos, esto es lo que pasa. Ahora les pondré una... Bueno, ¿cómo de malo es ser pobre? En este sentido, quiero mirar cuántas veces peor suerte va a tener un estudiante hijo de una familia pobre que de una familia rica y cuántas veces más va a tener mejores resultados. Pues les presento este gráfico. Las líneas naranjas son el número de veces que podemos hablar de discriminación, ¿no? Que los hijos de las familias ricas tienen mejores resultados que los de las familias pobres, y el azul es el número de veces que los hijos de las familias pobres fracasan con respecto a los hijos de las familias ricas. Fíjense en dos cosas. Primero, que el comportamiento por comunidades autónomas es muy distinto. Por tanto, no todas las comunidades tienen los mismos problemas. En Andalucía, en particular, lo que llama la atención, sobre todo, no es tanto la discriminación por insuficiencia, sino la discriminación por talento. Aquí, en Andalucía, ser de buena familia es mucho más efectivo a la hora de conseguir buenos resultados que en otras comunidades, en relación entre ricos y pobres. Y esto es un poco, la última columna es España, y así tienen ustedes una idea de cuáles son los promedios nacionales. A modo de resumen, creo que me queda un minuto. Yo creo que los principales problemas de nuestro sistema educativo, así al nivel global al que yo puedo hablar, porque yo hablo de los datos generales, son, primero, un problema de eficiencia. Es decir, generamos demasiados resultados malos y muy pocos resultados buenos. Por tanto, estamos generando un capital humano para la sociedad que es pobre. Segundo, un problema de equidad. Estos resultados malos y buenos se distribuyen de manera muy diferente según quiénes sean tus padres. O sea que todavía es demasiado importante quiénes son tus padres. Y tercero, las regiones tienen comportamientos muy diferentes. De modo que hay... digamos, lo que van a ser después las élites, porque los buenos estudiantes seguramente se quedan en la universidad y luego tendrán buenos empleos, dependen demasiado, en mi opinión, de quiénes son tus padres y de qué región estás. Demasiado en el sentido de que la educación no termina de compensar esas diferencias sociales o territoriales. Por último, si miramos sin más datos, simplemente cuáles son los porcentajes de, si me permiten, de buenos y malos, para ahorrar tiempo. Esto es lo que pasa, y como verán ustedes, los comportamientos por comunidades autónomas son muy distintos. Entonces, no creo que pueda haber recetas generales para todos, porque la situación es distinta en cada caso. Las bandas azules son el porcentaje de estudiantes por debajo de 2, y las rojas, porcentaje de estudiantes por encima de 5, o con 5 por encima de 5. Y ven ustedes que cada comunidad tiene sus propias peculiaridades en cómo genera el conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por tu presentación excelente y por ceñirte al tiempo. Creo que los datos aplastan por sí solos, entonces creo que ya solamente con esta pequeña presentación ya tenemos mucho para reflexionar. Isidro, cuando estés preparado. Buenas tardes. Muchas gracias a Iniciativa Sevilla Abierta por la invitación a participar en este encuentro. Muchas gracias también a Susana por su presentación. En mi intervención intentaré reflexionar a partir de tres experiencias concretas de cooperación internacional que hemos desarrollado desde la Universidad de Sevilla, concretamente desde la Facultad de Psicología, para, a partir de ellas, poder decir algo al respecto de este tema del fracaso escolar.
El fracaso escolar no es un tema en el que yo me considere experto y ni en el que esté especializado, pero sí entiendo que podemos reflexionar al respecto de ese tema desde nuestra propia experiencia de investigación y desde los proyectos en los que hemos participado. Simplemente viendo las fotografías que van a ir apareciendo durante mi presentación, es fácil deducir que, en parte, estaremos haciendo referencia a un contexto diferente al nuestro, al más inmediato, al de Andalucía, España y Europa, porque desde esa comparación con contextos creo que podemos introducir reflexiones interesantes sobre los sistemas educativos. Concretamente, me voy a referir a un proyecto de reducción del trabajo infantil que desarrollamos actualmente en Perú y que previamente hemos desarrollado en Colombia. Y, en la medida del tiempo disponible, intentaré también mencionar la experiencia Erasmus desde el contexto europeo, porque creo que desde la comparación puede ser de interés. Y, finalmente, algún apunte sobre las prácticas digitales abiertas, que creo que es uno de los retos y de las oportunidades que en el sistema educativo, también en el sistema universitario, en la educación superior, tenemos planteado. El proyecto de reducción del trabajo infantil al que se refieren estas fotografías, esto es para el caso de Lima, en Perú, es un proyecto que inicialmente desarrollamos en Colombia, en Barranquilla, y que actualmente estamos desarrollando en Lima. El trabajo infantil es aquella actividad laboral desarrollada por niños, por menores de edad, que tiene un impacto negativo en su desarrollo personal o en su desarrollo educativo, entre otras cosas que le impide un buen rendimiento escolar o incluso la propia continuidad de los estudios. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, hay 168 millones de niños trabajadores en el mundo. De ellos, 85 millones realizan trabajos considerados peligrosos, es decir, que ponen en riesgo su salud o su desarrollo personal, psíquico, etcétera. Pero hay un dato positivo en ese entorno, y es que si comparamos qué ha pasado en el mundo en los últimos 10, 12 años, encontramos que se ha producido una reducción de un 30%, de acuerdo con esos mismos indicadores de la Organización Internacional del Trabajo, de la prevalencia del trabajo infantil en el mundo. Eso significa, posiblemente, que tenemos políticas y programas que resultan efectivos a la hora de afrontar ese problema. Esto es novedad, no siempre decimos que somos capaces y que tenemos políticas y programas que son útiles en el afrontamiento de determinados problemas sociales. En el caso del trabajo infantil se ha producido en la última década una evolución muy positiva. ¿Cuáles son las políticas que han resultado efectivas en la reducción del trabajo infantil en el mundo? Yo hablo desde la experiencia de Latinoamérica, pero posiblemente sea trasladable a otros países del entorno asiático, donde también se ha producido esa reducción. Pues yo me centraría en tres. Primero, el compromiso de los gobiernos locales con los acuerdos internacionales y la acción concertada de los gobiernos en colaboración con empresarios y sindicatos. Bueno, esto es interesante. Lo primero que hacen los gobiernos cuando negocian con la OIT es comprometerse a establecer una política explícita en la que, si no existe, se define cuál es la edad mínima para trabajar, y una serie de compromisos con las regulaciones internacionales sobre el trabajo de acuerdo con la OIT. A partir de ahí se establece un consorcio con empresarios y sindicatos que se comprometen con esas políticas. ¿Cuál es el valor de esto? Bueno, creo que primero introduce en la agenda política el tema del trabajo infantil. Empieza a trabajar la sensibilización de la comunidad al respecto de ese problema. Se contribuye a cambiar la norma social sobre si el trabajo infantil, si que trabajen los menores, es deseable o no es deseable. Se genera una visión compartida entre agentes sociales que van a tener un papel importante en las acciones de vigilancia y control del trabajo infantil. Hacer explícitas las políticas, generar un consenso al respecto de metas educativas y metas de protección de la infancia, es efectivo, funciona en la prevención del trabajo infantil. El segundo elemento que hay que mencionar, porque es muy contundente los resultados, no siempre que se hacen evaluaciones de programas se obtienen esos resultados, son los programas de transferencia condicionada de efectivos. Estos programas se empezaron a desarrollar en Brasil, que en el espacio de menos de una década redujo en un 50%, la mitad, la prevalencia del trabajo infantil. Los programas de transferencia condicionada de efectivos son incentivos monetarios y de asistencia social a las familias, a cambio o condicionadas a el seguimiento educativo de los menores,
que se mantengan estudiando, evitar el abandono en la escuela, garantizar el seguimiento médico también de los niños y proteger o comprometerse con una serie de criterios de protección de la infancia. Esto resulta interesante en la medida en que se están poniendo en marcha simultáneamente políticas de redistribución, de intervención en la pobreza, con políticas de carácter educativo o incentivo de carácter educativo. El tercer tipo de programas que funcionan son las intervenciones psicoeducativas que promueven el mantenimiento en la educación obligatoria. Ese es el tipo de programa que, por ejemplo, en Barranquilla y en Lima nosotros hemos desarrollado, que se centran en el desarrollo de competencias, en promover una experiencia educativa adecuada para prevenir el abandono escolar y con ello evitar la incorporación al mundo del trabajo. Educación y empleo para los menores son vasos comunicantes. En la medida en que haya una experiencia educativa positiva, se previene la incorporación al mercado de trabajo y viceversa. De manera que es un elemento clave desde el punto de vista de los resultados. En nuestra experiencia, para que eso funcione, son determinantes, podríamos mencionar varios factores, pero me gustaría destacar tres. Primero, la implicación de las familias. Como ya se ha dicho en la presentación anterior, esto, la educación no funciona sin la colaboración de las familias. La implicación de las familias en la experiencia educativa de sus hijos y la corresponsabilización de la educación de los menores resulta fundamental en que este tipo de programa funcione. Segundo, la propia organización educativa. El programa o los programas de prevención del trabajo infantil funcionan bien cuando hay un liderazgo educativo adecuado, cuando hay un clima escolar positivo, cuando hay elementos de organización educativa positivo. Y tercero, que muchas veces resulta invisible, pues la participación de la comunidad, el grado de estructuración comunitaria, el grado de implicación de un barrio, de un distrito, con lo que ocurre en el espacio educativo. Bueno, estamos hablando de Lima, parece que nos puede quedar muy lejano. Pero yo creo que la ventaja de este tipo de proyectos es que nos permite hacer visibles elementos que para nosotros con el tiempo han dejado de estar sobre la mesa. La importancia de la educación obligatoria, la importancia de los elementos institucionales y políticos, la importancia del consenso sobre las metas educativas, la implicación de las familias en el desarrollo de la actividad escolar. Segundo tema, saltamos a Europa y nos vamos al programa Erasmus. El programa Erasmus es un programa, como sabéis, de intercambios académicos, donde estudiantes durante un año, aproximadamente un curso académico, realizan una estancia en un país europeo, en un tercer país de la Unión Europea. Normalmente, o muy habitualmente, se ha estereotipado el programa Erasmus como un programa extraacadémico. Todos conocemos las famosas fiestas Erasmus, o el tiempo que los Erasmus dedican a disfrutar de su vida fuera de la familia en ese tercer país. Pero, sin embargo, poco sabemos, o no forma parte de nuestro bagaje compartido, el hecho de que el programa Erasmus es un programa con unos resultados educativos excelentes. El programa Erasmus empezó, si no recuerdo mal, en torno a 1987. Desde entonces, cada cinco años se dedican más de 1.000 millones de euros a promover esos tipos de intercambios académicos en Europa y suponen más de la mitad de la movilidad estudiantil en Europa. Es el programa de intercambio académico más importante. El programa Erasmus surgió con dos motivos fundamentales. El primero, desarrollar competencias de movilidad para que los estudiantes se muevan en un mercado único europeo. Desarrollar competencias para que los universitarios tengan una visión europea, sepan manejarse en un mercado de trabajo europeo, estén más orientados a la movilidad, pero también tengan competencias para moverse en un ámbito más internacional y más móvil. Y segundo, desarrollar el sentido de comunidad europeo. En algún país africano, cuando se lleva a cabo la independencia, se dice ya tenemos un Estado-nación, ahora solo nos faltan los ciudadanos. Pues el caso del Erasmus es algo parecido, es la intención de crear ciudadanos europeos. ¿Cómo se hace? Pues teniendo la experiencia de participar en Europa y de sentirse europeo. Esos dos objetivos el programa Erasmus los cumple sobradamente. Cuando se hace una evaluación de programas de esta iniciativa, se suele hacer una comparación entre aquellos estudiantes universitarios que han participado como Erasmus y aquellos que no.
Y lo que se encuentra es que los que han participado en el programa Erasmus encuentran trabajo antes, tienen en su primer empleo un 10% más de salario que sus compañeros no Erasmus, el 20% de ellos participa en una segunda experiencia internacional, es más probable que tengan o realicen alguna actividad laboral con un componente internacional, incluso consiguen una promoción laboral antes. Y además genera sentido de identidad europeo. La gente que participa en el programa Erasmus se siente europeo en mayor medida que quien no lo ha hecho, generalmente a través de una experiencia de carácter personal o informal. Como tengo amigos alemanes, italianos o franceses, me siento europeo, porque he tenido esa experiencia de formar parte de un colectivo común. Ahora entendemos cómo, pese al estereotipo de que los Erasmus van a divertirse, cosa que también hacen, efectivamente, porque la Unión Europea sigue invirtiendo miles de millones de euros en promover un programa que desarrolla competencias de este tipo. La reflexión que yo me haría al respecto de este segundo ejemplo es ¿qué entendemos sobre el fracaso escolar? Yo no tengo una definición, posiblemente en la mesa hay expertos que lo pueden definir con mayor precisión que yo, pero a mí me llama la atención que en un programa como el Erasmus, al que le atribuimos un carácter extraacadémico, se estén desarrollando esas competencias que tienen un valor tan importante, tanto desde el punto de vista educativo como desde el punto de vista de la inserción en el mercado de trabajo. Posiblemente un gran número de estudiantes que han participado en ese programa se atreverían a decir que es el programa que más les ha abierto la mente, que les ha proporcionado una experiencia que ha cambiado manera de ver el mundo y su manera de relacionarse también con el mercado de trabajo. El tercer ejemplo, mucho más breve por cuestiones de tiempo, es un proyecto que acabamos de iniciar con universidades del sur del Mediterráneo. Un proyecto de desarrollo de competencias digitales con universidades de Egipto, Palestina, Marruecos y Jordania. Es muy interesante ver cómo la expectativa que tienen estas universidades es incorporar, a partir de la experiencia europea, el desarrollo de prácticas digitales abiertas. De cómo las tecnologías de la información están transformando la experiencia educativa también en el ámbito universitario. Ahí, simplemente a título provocador, me gusta recordar una frase de Antonio Machado que decía: en cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da. Las prácticas digitales abiertas están haciendo que se transforme la manera en la que los estudiantes acceden al conocimiento. Lo hacen fuera de la universidad y la universidad se va a ver obligada a transformarse para incorporar esa misma manera de relacionarse con el conocimiento. Este último ejemplo me sirve para pensar en términos de cuáles son las oportunidades que, en términos de desarrollo educativo y rendimiento, tenemos planteadas, que nos van a obligar a redefinir eso que denominamos fracaso escolar. En definitiva, creo que con este punto de vista, que intenta ser complementario al anterior, porque no sé mucho de fracaso escolar, ocurren una serie de reflexiones que son sugerencias posiblemente inesperadas cuando hablamos de fracaso escolar. Y me gustaría simplemente enumerarlas a partir de estos tres ejemplos que he comentado. Creo que en el enfrentamiento del fracaso escolar debemos tener en cuenta el potenciar experiencias internacionales. Esta es una de las competencias que nuestros estudiantes necesitan. Promover el aprendizaje servicio, las prácticas externas o el servicio a la comunidad, porque con la experiencia internacional son los elementos que más contribuyen a la inserción en el mercado de trabajo. Impulsar que las familias se hagan cargo del proceso educativo. Eso es algo que vemos en Lima, pero que seguramente todos sabemos que se puede trasladar también a nuestro entorno. Mejorar el liderazgo y la organización educativa. Es algo que se asocia directamente con los resultados educativos. Promover la participación comunitaria y la cohesión social. La participación, que parece que está ahí afuera de las instituciones educativas, es determinante de cómo funcionan el sistema universitario o cualquier nivel de la enseñanza. Incorporar prácticas educativas abiertas. Recuperar, creo que me atrevo a poner ese verbo,
recuperar el valor de la educación obligatoria universal y la vocación de servicio público. Al ver casos como el de Lima, yo creo que la experiencia como europeo es que hemos olvidado el valor de los recursos educativos públicos y la proyección que tienen en la sociedad. Por último, generar consenso sobre las metas educativas. Espero que podamos hablar de estos temas a continuación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isidro, por esta exposición brillante con tres programas educativos tan distintos, pero yo creo que muy revelador para la reflexión de todos hoy. Y a continuación, y cumpliendo a rajatabla el tiempo, para que luego no me regañen, Pablo está preparado. Muy bien, muchas gracias, buenas noches y muchas gracias a todos por venir y gracias a Susana por la presentación también. Me gustaría comenzar la exposición diciendo que aunque la jornada esté planteada para comentar los principales fallos y el fracaso del sistema educativo en general, recalcar que hay un montonazo de buenas prácticas docentes que llevamos a cabo día a día en los institutos y que la calidad, tanto humana como profesional, del personal de la educación secundaria en Andalucía y en España en general es bastante alto. De hecho, el sistema está como está, a pesar de todas las trabas que tenemos que paliar día a día, pues en gran parte por esa plantilla humana. Yo quiero comenzar esta exposición de la diapositiva diciendo que las imágenes no están ordenadas por orden de importancia, es simplemente una enumeración de algunos rasgos que habría que solventar, algunos problemas de los que padece el sistema educativo y que yo he ido encontrando en todos los institutos por los que he pasado durante estos 6 años. En primer lugar, yo creo que en los institutos hay una mala gestión de las TIC. Es cierto que la práctica totalidad de los institutos andaluces y españoles en general están dotados de infraestructuras de tecnología de la información y la comunicación. Hay ordenadores, hay carritos de portátiles, hay pizarras digitales, perfecto, pero no tienen mantenimiento. Entonces, yo no puedo trabajar con un ordenador que sencillamente no arranca, que no funciona, que no tiene batería porque el cargador vete tú a saber dónde está o porque sencillamente hay 500, 600 las personas que haya conectadas a la misma red Wi-Fi y simplemente no tenemos ancho de banda suficiente para desarrollar nuestro trabajo. Además, la dotación TIC no va acompañada de un software educativo. Es decir, yo tengo un ordenador para dar clase, pero tengo un libro. Y ese libro no va acompañado de un programa específico, en mi caso para dar lengua y literatura, del que yo me pueda valer para utilizar pues, esta infraestructura TIC. Con lo cual, la mayoría de las pizarras digitales, por ejemplo, en el caso de que funcionen, que ya es un logro, pues nos sirven de proyectores, como tenemos aquí. El año pasado, por ejemplo, estuve en un instituto donde la pizarra digital, en un segundo de eso, se estropeó en enero y no volvió ya a funcionar en todo el curso. Entonces, la imagen era muy significativa porque en aquella clase la pizarra antigua estaba en una pared y la pizarra digital estaba en la opuesta, de tal manera que los alumnos daban la espalda, digamos, a la antigüedad para todos centrarse en la pizarra digital. Cuando la pizarra digital se estropeó, pues obviamente volvimos a dar la espalda a las tecnologías y volvimos a utilizar la tizarra, muy, muy llamativo. El tema de la formación del profesorado también me llama mucho la atención porque no se valora la especialidad en un proceso selectivo como son las oposiciones para impartir una materia determinada. En mi caso, ser filólogo hispánico no supone ningún otro mérito más que el que pueda tener un periodista, un traductor o licenciado en Derecho para dar clases de lengua. Y esto pues yo creo que deteriora un poco la calidad educativa porque sencillamente la persona, por ejemplo, licenciado en Derecho, que se saque unas oposiciones de lengua, se ha estudiado un temario, no creo que se lo haya estudiado entero, y si tiene suerte y lo hace bien ese día, puede dar clases de lengua a pesar de que la última clase de lengua que dio queda en el COU o en segundo de bachillerato. Entonces, esto creo que también es un tema a tener en cuenta. No tenemos cursos de calidad en el sentido de que la formación del profesorado, sobre todo para el cobro de ese senio, muchas veces viene dada por la participación en planes que se desarrollan en el centro. Yo soy, por ejemplo, el creador del programa de creatividad literaria en mi instituto.
y te encuentras en una tesitura muy desagradable a final de curso cuando tienes que certificar la participación de alguien que no ha participado, obviamente. Y es muy desagradable y se producen unas escenas a final de curso muy comprometidas. Gente que te viene a pedir el título cuando no ha hecho nada y es complicado. No es tan fácil como, pues no, se lo dé. No es tan fácil. Y sobre todo porque en la formación de las asignaturas de la carrera universitaria, no tenemos ni una sola hora dedicada a la didáctica. Yo pasé 5 años de filología hispánica sin una única hora que me enseñase cómo dar lengua y cómo dar literatura. El CAP, que yo no he hecho el máster del profesorado, hice el CAP, consistió también en una serie de apartados teóricos, tanto legales como criterios psicológicos, te explicaban lo conflictiva que es la adolescencia, y media hora de clase. Yo en mi CAP di media hora de clase y aprobé con sobresaliente. La colaboración familiar también es muy importante porque las familias no están completamente involucradas en la educación de sus hijos. Yo como tutor, porque ser interino y ser tutor vienen de la mano, vienen a ser sinónimos, recibo a bastantes familias, a menos de las que yo desearía, pero recibo a bastantes familias. Y un caso curioso, la semana que viene tengo una cita con una madre que está muy preocupada por su hijo, al que le han quedado 5, pero que en Reyes le ha regalado la Play. Entonces, tenemos una serie de disonancias, de discordancias, de faltas de sentido común a la hora de exigirle a nuestros hijos determinado rendimiento académico o un tipo de educación basado en la responsabilidad con esos premios continuos con los que los profesores tenemos que luchar. Las comunidades de aprendizaje, yo no he tenido la suerte de vivirlas, pero en institutos, digamos, desfavorecidos, con ambientes más conflictivos, con ambientes más disruptivos, funcionan muy bien. Y consisten en la involucración, en la participación directa de las familias en la vida del centro, de tal manera que se crean unas comunidades muy bonitas donde no solo aprenden los alumnos, sino también sus familias. Y está dando muy buenos resultados. Y obviamente yo creo que se deberían también llevar a cabo algunas medidas correctivas por dejación familiar. En algunos institutos, sobre todo los más conflictivos, las familias más necesarias en el centro son las familias que no aparecen y que simplemente vienen a recoger el parte de expulsión de sus hijos y hasta el próximo parte de expulsión. Y eso yo lo considero una dejación familiar completa. Hace unos meses salió el caso de una madre de Granada, creo que era, que fue condenada por el juez, no recuerdo el tipo de pena, si era monetaria o si era de algún tipo de labor social, pero por el absentismo de su hija. Y yo creo que las escuelas de padres hoy día son fundamentales en la mayoría de los institutos. La inspección educativa es demasiado burocrática. Hay inspectores, yo no he tenido el gusto de conocerlo y no lo digo en plan irónico, pero hay inspectores que se preocupan por el aspecto pedagógico y cuando van a los institutos vienen a colaborar con el profesorado y a meterse en tus clases para aprender, para ver lo que estás haciendo, para enseñarte otras buenas prácticas de otros institutos, pero por desgracia la mayoría no. Yo, por los inspectores con los que me he encontrado, es burocracia pura y dura. Mientras más papeles, pues mejor. Y el problema de los papeles es que te los puedes hasta cierto punto inventar. Todos tenemos que realizar un montón de informes antes de la evaluación, durante la evaluación y después de la evaluación. Yo soy sincero, con mi trabajo, pero yo sé que no todos los compañeros lo son. Y he leído informes que digo, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la realidad de tu clase? Y la inspección no se debe basar tanto y centrar en la burocracia y abrir un poco esas miras. Y ya que tienes la suerte de trabajar diariamente en un entorno donde hay muchos institutos y muchas buenas prácticas, puedes darlo también a conocer. La evaluación del profesorado, con la que yo estoy de acuerdo, no planteada de manera externa, pero sí de manera interna, porque qué duda cabe de que nos terminamos acomodando como funcionarios y muchos terminan relajando esa pedagogía, esa metodología que llevan y las prácticas pues van decreciendo, ¿no?, en su valor con el paso de los años. En el instituto donde trabajo ahora hay un programa muy completo de evaluación del profesorado. Se realiza desde dentro del propio instituto y participa director, orientación, el propio claustro, alumnos y familia. Y es un test amplísimo de unas 10 páginas donde se valoran un montón de ítems y creo que ciertamente este tipo de evaluaciones sí dan una verdadera imagen de si estás haciendo o no tu trabajo. No tanto con carácter punitivo como con ese carácter de mejora continua que deberíamos tener todos los profesionales que nos dedicamos a esto. El currículo educativo no fomenta el esfuerzo, porque son cada vez más la recurrencia a las adaptaciones del temario y a otro tipo de vías alternativas, digamos, a la oficial para que los alumnos consigan el título. Me refiero, por ejemplo, a la antigua diversificación, que ahora son los PEMAR, Programa de la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. Muchos de los alumnos saben
que llegar al final de la ESO por diversificación suele ser más fácil. Y es una pena ver cómo alumnos que tienen capacidad suficiente se abandonan, incluso repiten a conciencia para cumplir los requisitos para pasarse a diversificación. Por lo tanto, no estamos fomentando del todo el esfuerzo en nuestra educación. Y son necesarias también la adopción de técnicas pedagógicas actuales, como digo ahí, pero con cordura, que muchas veces somos demasiado ocurrentistas y no nos fijamos en la realidad y tenemos que crear, al fin y al cabo, ciudadanos responsables. No voy a entrar en el alumnado disruptivo, porque prácticamente lo he dicho con la colaboración de la familia, pero es necesaria una acción conjunta tanto del profesorado como de la familia, como de la propia administración para trabajar con este tipo de alumnos. Pero no hay dinero. Entonces, este tipo de alumnos necesitan más personal y personal específico. Y no lo tenemos. Porque yo soy filólogo, como he dicho antes, no soy educador social. Y yo me encuentro con algunos casos muy duros. Y no sé cómo atajarlo. Pero porque es que no es mi especialidad. Trabajé en un centro muy conflictivo de Málaga, donde en ese tipo de clases éramos dos profesores. Un educador social y un profesor. Magnífico. Pero eso solo lo he visto en un sitio, de todos los que he trabajado. Y por los comentarios de otros compañeros, me parece que no es demasiado frecuente. Para las leyes educativas, qué menos que contar con el profesorado en activo para su redacción. A mí me gusta mucho el programa del jefe infiltrado porque me llama la atención el hecho de que alguien que se dedique a ese trabajo se inmiscuya en todos los niveles de su empresa y vea si de verdad funcionan o no funcionan las cosas. Y yo creo que esas dosis de realidad serían muy útil tanto en políticos, en legisladores, en asesores, en pedagogos y en otro tipo de personas que aún trabajando, colaborando con el sistema educativo, pero no se inmiscuyen directamente en este sentido que digo yo, de ir al instituto, ver lo que hay y a partir de esos problemas atajar las consecuencias. Y aquí entraría también un poco el tema del ocurrentismo, de medidas que funcionan en países nórdicos y querer aplicarlas aquí sin tener en cuenta las distintas idiosincrasias, las distintas culturas y los distintos factores que motivan que determinadas pedagogías funcionen en unos países, pero en este no. Es que partimos de una base humana completamente distinta. Y para el tema de los sindicatos ineficientes, la verdad es que no tengo ninguna solución. Yo creo que el actual sistema de acceso a la docencia, las oposiciones, con las que yo no estoy nada de acuerdo y que ahora para terminar la exposición veremos un breve vídeo de 3 minutos en el que las explico con un poco de humor y de ironía, es un fracaso absoluto de los sindicatos. Yo estaba afiliado a un sindicato y siempre les echaba en cara que yo no me afilié para que me informaran de las convocatorias de la Junta. Si eso me meto en su página web o me meto en la página de la Junta y las veo. Yo me metí para que lucharan activamente por mis derechos, como ese tipo de campañas que están saliendo, antes han salido, en el Twitter de asociaciones de interinos, de asociaciones de profesores, las mareas. Yo quiero ver cierta lucha y cierta reivindicación que no he visto y me he terminado quitando. Y para terminar, que el tiempo apremia, vamos a ver un vídeo que dura justo lo que queda, que ya os digo que tiene cierto carácter de humor y de ironía. El fracaso de las oposiciones. ¿Pero dónde me he metido, por Dios? Este es Pablo. Pablo está feliz porque se va a presentar a las oposiciones de educación secundaria. Así podrá cumplir su sueño de ser profesor y tener estabilidad laboral, enseñar lengua y literatura a un montón de angelitos ávidos de conocimiento. Yo, maestro, yo. Pero Pablo todavía no sabe dónde se ha metido. Las oposiciones a educación secundaria constan de 2 partes. Una primera parte teórica, donde tendrá que desarrollar un tema entre 72 en apenas 2 horas y realizar algunos comentarios de texto. Si aprueba, pasará a una segunda parte práctica donde tendrá media hora para exponer la programación que ha elaborado y una unidad didáctica de las 15 que ha elaborado también. Para ello no podrá utilizar ni ordenador, ni diapositivas, ni entregar materiales. Solo un guión escrito en un folio a una cara. Es decir, todo al más puro estilo de la educación del siglo XXI. Unga, unga. Este sistema tiene muchos problemas. El número de plazas es independiente por tribunal y provoca que puedas obtener tu plaza con un 6,12 en un tribunal y que en otro, con un 8, te quedes fuera. El tribunal, salvo el presidente, no elige ser tribunal. Al estar allí obligados hay que sumar que el nivel de conocimiento sobre los temas a corregir no es acorde con el nivel de los opositores. Me explico. En la ESO no se imparten, por ejemplo, las teorías lingüísticas actuales,
Pongamos por caso a un miembro de tribunal que terminó la carrera hace 20 años. Lleva 2 décadas sin tocar ese tema y lo tendrá que evaluar y corregir. El examen escrito es de un solo tema, por ejemplo, la Biblia o la Comedia Nueva de Lope de Vega. No me evalúan en función de mi conocimiento global de la asignatura, sino de un único tema entre 72. Ah, los criterios de corrección no son públicos y si quieres ver tu examen en caso de reclamación, no tienes derecho. Además, para el primer corte no hay que demostrar capacidad docente, ya que el examen práctico va después del escrito. ¿Cómo podemos solucionar esto? Hay que implantar un nuevo acceso docente basado en la no caducidad de las notas y en la creación de una lista dinámica donde se cuente nuestra experiencia laboral, la nota de la oposición y nuestra formación, de manera que accedan al sistema los que ocupen las primeras plazas de esa lista. El examen escrito no puede tratar solo de Lope de Vega, o de la Biblia, o del sintagma nominal. Es necesario un examen global, tipo test si se quiere, donde el opositor demuestre su conocimiento de la materia que va a impartir. No es posible que haya tantos tribunales con criterios tan distintos. Es necesario un único tribunal profesional con criterios unificados, que por supuesto han de ser públicos, y he de tener la posibilidad de ver mi examen en caso de reclamación. En la primera parte de una oposición se debe evaluar la capacidad docente, porque la docencia va a ser mi futura profesión. Todo esto, y mucho más, lo encontraréis en La mala educación. Bueno, esto ya es publicidad del libro que he escrito. Pues nada, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Pablo. Yo creo que tu visión curiosa, elegante y a la vez humorística de expresar todos los problemas desde el interior es de nuevo muy reveladora. Yo creo que hemos sido unos estudiantes brillantes el día de hoy, nos hemos comportado con el tiempo exacto. Como les adelantaba al comenzar la sesión, hemos tenido delante a 3 ponentes excepcionales, muy diversos, y que han planteado un mar de dudas que yo no sé ni cómo podemos abordar. Yo les invito a dejar los papeles con sus preguntas para que yo pueda ir clasificando, pero para ir calentando motores, a mí me gustaría lanzar alguna pregunta y, bueno, que vayan contestando los ponentes mientras llegan el resto de las preguntas. Yo tengo una duda fundamental que no sé resolver. Hace poco leía que el presidente de Telefónica, el señor Alierta, comentaba que los estudiantes del futuro, los estudiantes actuales, perdón, trabajarán en el futuro en trabajos que no existen hoy. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo somos capaces los profesionales de la educación a todos los niveles de capacitar a una serie de personas para cumplir con un empleo que ni siquiera podemos imaginarnos hoy? ¿Están nuestros profesores capacitados para enseñar ese tipo de capacidades? Y lo dejo ahí. Una de las cosas que proporciona la educación es flexibilidad. Y esto es lo que diferencia básicamente a la gente bien formada de la que está... ¿No? ¿Ahora sí? Sí, gracias. Decía que una de las cosas que distingue o que proporciona la educación es la flexibilidad. Y precisamente lo que tienen de bueno los estudiantes mejor formados no es que sepan más de una cosa, es que tienen una estructuración mental más abierta y pueden adaptarse mejor. Por eso el drama que hemos tenido con la crisis y que vamos a sufrir durante mucho tiempo es que esta gente que dejó de estudiar y de trabajar va a ser muy difícil reincorporarla porque los trabajos, aunque no hayan cambiado mucho en estos pocos años, pero necesitan un tipo de flexibilidad de la que ellos van a carecer. No solo de conocimiento, sino de capacidad de adaptación. Y la buena educación, yo creo que lo que proporciona es esto, esa capacidad de hacer cosas, de aprender cosas durante toda la vida. Simplemente por añadir y en relación con la presentación que hacía al principio,
se me ocurre vincularlo con el desarrollo de competencias, con el practicum y con las experiencias internacionales. Si el enfoque educativo es en el desarrollo de competencias, no tenemos que imaginar necesariamente un puesto de trabajo específico para el que preparar, aunque luego eso requiera, por supuesto, también su propia formación. Desde ese punto de vista, mirando a los últimos años en la Facultad de Psicología concretamente, mi experiencia siempre ha sido que los estudiantes valoran especialmente el poder participar en experiencias internacionales y la asignatura de practicum. La asignatura de practicum es una asignatura en la que los estudiantes realizan prácticas externas, en el caso de psicología, en un centro de servicios sociales, en un centro educativo, en alguna unidad del sistema de salud, para ejercer el tipo de actividades que realizan en la actualidad psicólogos y psicólogas. Con lo cual, el perfil profesional está en continua revisión, en la medida en que la facultad está en continuo contacto con su entorno profesional. Yo creo que en la medida en que el entorno universitario sabe abrirse al mercado de trabajo, responde a las necesidades emergentes, no tenemos que pensar necesariamente en términos de futuribles para ir desarrollando el tipo de competencias que en cada momento nos van demandando, ¿no? Con lo cual, lo que se me ocurre plantear es desarrollo de competencias y prácticas externas vinculadas continuamente al mercado de trabajo. En nuestra experiencia hasta ahora, eso funciona relativamente. Yo iba a enfocar también el tema desde el aspecto de las competencias básicas de la educación, y en los institutos nos encontramos con el problema de que hace unos años, cuando se implantaron las competencias, nadie nos enseñó a evaluar por competencias, absolutamente nadie. Entonces, fue un paso muy, muy grande, muy tajante del antiguo sistema de conceptos, procedimientos y actitudes al actual sistema de las competencias, que sigue vigente el sistema de conceptos, procedimientos y actitudes. Y si le echas un vistazo a las programaciones de lengua y literatura de cualquier instituto, están mencionadas las competencias, obviamente que están mencionadas porque tienen que estar mencionadas por ley, pero la mayoría de los compañeros siguen evaluando por conceptos, procedimientos y actitudes. En 2012, recuerdo que formamos en el instituto donde estaba entonces un grupo de trabajo con otros compañeros, con personal de la administración y con inspección educativa, para aprender a evaluar por competencias, ¿no? Ya que se había planteado ese sistema a la docencia, pues vamos a ver qué es lo que nos tienen que decir de las competencias. Y cuál fue mi sorpresa, que no sabía nadie por competencias. Entonces se creó un grupo de trabajo para decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Esto de tantas competencias, la competencia matemática desde lengua, ¿cómo la enfoco? Y esto de la autonomía e iniciativa personal, ¿qué hago? Entonces, yo creo que las competencias son el futuro, pero que ha habido un error de implantación en el sistema de competencias en la educación secundaria porque no nos han enseñado a evaluar por competencias, y el profesorado, entre el que me encuentro obviamente, no hemos sido formados para evaluar por ese tipo de competencias, y queda todo un poco al albedrío de cada cual. Yo las planteo las competencias porque yo trabajo de una manera ciertamente interdisciplinar, y me gustan mucho los proyectos y ceñirme lo menos posible al libro, pero ni todo el mundo lo hace ni todo el mundo tiene por qué hacerlo. Bueno, he recibido muchas preguntas del público, voy a tratar de agruparlas para que tengan una lógica en el hilo conductor. Tengo aquí varias preguntas que no van destinadas a un único ponente, pero que todos versan sobre el mismo tema, que es el rol, el papel que tiene la familia en el fracaso o en el éxito escolar. Entonces, leo. Cuando es la familia la que no encuentra comprensión en el centro, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué hacemos para paliar situaciones de este estilo? Niño, ¿para qué vas a ir al colegio? Frase que le decía un actor sevillano. Frase que le decía a un actor sevillano su madre cuando era pequeño. Y también relacionado con la familia, ¿en qué porcentaje es responsable la familia y o la escuela en la educación del alumno? ¿Pensáis que para mejorar la educación el profesor debe recuperar la posición perdida en la sociedad y por ende obtener ciertos derechos perdidos en relación con las familias? Y bueno, podéis empezar cualquiera de vosotros. Bueno, empezamos con preguntas difíciles, no son fáciles de contestar, pero intento relacionarla con el planteamiento de partida que hemos realizado. Me voy de nuevo a Lima y pienso en el proyecto de cooperación al desarrollo que hemos desarrollado allí.
Concretamente, hemos trabajado en dos distritos diferentes. Uno se llama Villa El Salvador y el otro se llama Jicamarca. Los dos están en el conurbano de Lima, una de las ciudades más grandes en población en Latinoamérica, que además ha crecido mucho en muy poco tiempo. De manera que gran parte de las familias que viven ahí son familias que han llegado de aluvión en un asentamiento temporal. Villa El Salvador y Jicamarca, que son dos contextos de referencia, son muy diferentes desde un punto de vista social, desde el punto de vista también de la relación que las familias tienen con el colegio. Y ahí es donde quiero ir. Mi argumento va a ser, cada caso es un mundo y tenemos que ver la manera en la que se vincula el entorno familiar con el centro específico, dependiendo de las características de la familia. Villa El Salvador es una zona muy conocida internacionalmente porque fue Premio Príncipe de Asturias. Fue la primera villa latinoamericana autogestionaria. Los vecinos se reunieron e hicieron la planificación urbana que no existía en ese distrito de Lima. Diseñaron las calles, empezaron a diseñar una infraestructura porque la municipalidad no la había establecido y se autoorganizaron. Es muy interesante porque eso muestra una comunidad con una cohesión importante, con un grado de participación también importante, y donde la implicación de las familias va a corresponder a esa tradición, a esa manera en la que se ha construido el barrio. Los barrios de autoconstrucción suelen ser barrios con un grado de implicación cívica interesante, porque las relaciones entre vecinos han existido antes que la estructura urbana, porque el barrio ha surgido a partir de la relación entre los residentes. De manera que la vinculación con el colegio expresa esa tradición de participación. En todo caso, lo que ocurre en Villa El Salvador es que fue villa autogestionaria en los 70 y ha ido perdiendo gran parte de esa iniciativa y de ese grado de organización e implicación comunitaria. En Jicamarca nos encontramos un entorno completamente distinto. La población que reside allí a lo mejor lleva 5 o 6 años los que más tiempo lleven residiendo, porque siguen llegando continuamente. Para que os hagáis una idea, es una zona que es la que hemos visto en las fotografías, que está en la ladera de la montaña, donde no hay ningún tipo de infraestructura, donde no hay agua, donde no hay carreteras, donde no hay ningún sistema de salud para atender a la población y que sigue creciendo porque la gente sigue subiendo por la ladera. Claro, ahí no hay una organización comunitaria previa, ahí no hay una vinculación entre familias como hay en Villa El Salvador. La relación que el colegio tiene con un entorno y otro es muy distinto. En el caso de Villa El Salvador, que es la primera que os he comentado, el colegio se llama Peruano Suizo, uno de los que nosotros estamos trabajando. Un colegio muy grande, con muchos estudiantes, con primaria, secundaria, una burocracia profesionalizada como las que tenemos en nuestro entorno. Burocracia profesionalizada no en sentido peyorativo, es decir, son profesionales con una estructura burocrática y una distribución de las docencias con sus alumnos. La impresión que yo tengo cuando llego a Villa El Salvador y veo el Peruano Suizo es que esa es la presencia del Estado en un entorno donde apenas hay más que lo que los propios vecinos han sido capaces de construir. Bueno, la presencia del Estado no es poca cosa. Y los profesores ahí son funcionarios del Estado que están contribuyendo a garantizar la educación y desde ese punto de vista se relacionan con la familia. Es un dispositivo, por ser burocrático, que es muy difícil de abrir al entorno del barrio, pero que cuando funciona tiene un potencial de cambio que no tienen otros colegios. Cuando el Estado se expresa en un barrio, tiene una potencia de cambio social muy importante. El caso de Jicamarca es distinto. Jicamarca es un pequeño colegio creado a partir de la iniciativa privada para atender a menores trabajadores porque nadie los estaba atendiendo. Claro, ahí la relación con la familia se da por descontado como actitud en el profesorado. Es que han creado el colegio para responder a una necesidad que el Estado no estaba cubriendo. Son flexibles, son innovadores. Son informales en la manera en la que se relacionan con el entorno. Y el entorno lo necesita porque el entorno está desorganizado. Las familias necesitan motores de cambio como un grupo de profesores que se está autoorganizando para hacer su acción educativa en ese entorno. Conclusión, la relación de las familias con un colegio, con una burocracia profesionalizada en Villa El Salvador o en la ladera del monte en Jicamarca es completamente distinta. Y no depende de un solo factor, depende de las características del centro educativo, depende de la tradición del barrio, depende de la tipología de las familias.
Si al final queremos dar una solución única para todos los colegios, nos estamos equivocando, porque lo que funciona en Villa El Salvador no va a funcionar en Jicamarca. Tienen necesidades diferentes y las estrategias tienen que ser diferentes. Lo que siempre funciona es una iniciativa de liderazgo desde el centro educativo y un buen clima escolar. Eso hace que se abra a las peculiaridades del entorno y que estén sensibles a la relación con las familias. Brevemente, pero el problema de las familias o la implicación de las familias es también la implicación social, porque como el estudiante no vive solo aislado, sino que depende de su familia, las familias tampoco viven aisladas, viven en un entorno social. Esto quiere decir que el problema de conseguir mejores resultados es más complicado que cambiar métodos de enseñanza. Es también hacer una acción social, y en este sentido los ejemplos que has puesto tú antes me parecen muy interesantes. A lo mejor proporcionar ayuda para un comedor escolar es más importante que, no digo que no sea importante, pero que otras medidas como cambiar de competencias a otro tipo de calificaciones. Porque hay que hacer que la... Y en este sentido generar cultura suficiente es muy importante, porque si la cultura va penetrando en las familias, y no digo por cultura discutir de filosofía pura, pero simplemente el hábito de leer cosas tan elementales como estas, esto genera una preocupación por aprender. Y entonces ese tipo de acción social no depende de cuánto nos gastamos en educación por alumno, hace falta hacer otras cosas si queremos cambiar la realidad. Y esa acción social, yo creo que son ejemplos interesantes. No sé si Pablo tiene algo que añadir. Bueno, por no redundar un poco tanto en lo que expuse del tema de la colaboración de las familias como en lo que han dicho los colegas, con los que estoy completamente de acuerdo, es fundamental la acción social en la involucración de las familias en la educación. Yo creo que aquí en España deberíamos fomentar, que es lo que he dicho antes, el uso de las comunidades de aprendizaje, porque en los institutos desfavorecidos en los que se han implantado funcionan muy bien. Y se basan también, por ejemplo, en esa coeducación, familias que, por desgracia, pues son analfabetas, tienen un nivel formativo muy básico, que aprenden a la vez que están aprendiendo sus hijos, clubes de lectura magníficos que se han llevado a cabo en algunos institutos, y todas estas acciones sociales encaminadas a esa participación de las familias en la educación, pues son siempre muy, muy positivas. Gracias. Por aquí hay otro grupo de preguntas que va encaminado más bien a los dos primeros ponentes y que tienen que ver con la situación concreta en Andalucía. ¿Cómo se puede explicar que tengamos unos datos tan escandalosamente desfavorecedores y qué medidas a nivel universitario se podrían poner en marcha para atajar este problema? Y también otro de los asistentes, y antes, y en la educación primaria, ¿qué podemos hacer para evitar esta situación? ¿Por qué estamos así y cómo podemos evitarlo? Creo que comentábamos antes de empezar que yo creo que las dos preguntas más difíciles es por qué hay estas diferencias y cómo se remedian. Y en realidad es que el problema es muy complejo. Hemos hecho muchos estudios intentando atribuir causas a las diferencias por comunidades autónomas porque, bueno, en principio España es un sistema educativo único, y por tanto esto nos debería dar pistas, y no es fácil. No es fácil porque podemos llegar a explicar por diferencias de renta, por diferencias de educación de la población media, por diferencias de gasto por estudiante, como la mitad de las diferencias que hay entre las comunidades, y la otra mitad no sabemos muy bien a qué se debe. Y se debe posiblemente a factores que no podemos contar, que no podemos tener datos numéricos. Por ejemplo, la implicación de las familias, la implicación de la sociedad, la valoración de la educación. El ejemplo es Castilla-León. ¿Por qué Castilla-León es como Finlandia? No tiene ni la renta de Finlandia, pero hay aparentemente una preocupación social por la educación que hace que eso sea valorizado. No hay un único camino para el éxito, porque Corea y Finlandia no tienen nada que ver con los sistemas educativos y los dos generan muy buenos resultados. Entonces, no terminamos de entender bien esto, pero lo que sí que hay, el mensaje es que la valoración social de la educación es muy importante para explicar las comunidades que van mejor. Para el caso de los estudios universitarios, hace unos años ya que se habla de la crisis de la norma social de la ocupación, que es una manera de decir que la gente cuando termina no tiene un empleo, y se habla también de la crisis de la transición lineal de los estudios al trabajo. Tampoco se produce ya esa incorporación de ya he terminado mi formación, ahora
me pongo a trabajar, sino que se hace por aproximaciones sucesivas y de maneras irregulares el acceso al mercado de trabajo. Lo que eso nos está mostrando es que los estudios universitarios han perdido gran parte de su capacidad de señalamiento en términos de incorporación al mercado de trabajo. Es decir, no hay una correspondencia clara entre lo que estudias y lo que haces a continuación desde el punto de vista profesional. Y en gran medida se le critica a los estudios universitarios porque no están respondiendo a esas necesidades del mercado de trabajo o no están facilitando esa incorporación al mercado de trabajo. Nosotros hicimos un pequeño estudio para el caso de Sevilla, concretamente, no de Andalucía, y veíamos precisamente cómo el perfil de estudios universitarios se correspondía con la experiencia laboral a continuación. Y encontrábamos lo que suelen encontrar todos los estudios en España, jóvenes universitarios sobrecualificados y subocupados. Y para mí, una de las cosas interesantes que aprendimos en ese estudio era el papel de los padres. Los padres son los que están pagando los estudios a estos chicos que luego no tienen facilidades para incorporarse al mercado de trabajo. Y se suele dar una paradoja. Los padres ocupan el mercado primario de trabajo y son los que pagan los estudios de sus hijos que no pueden incorporarse al mercado de trabajo, entre otras cosas porque ya hay quienes ocupan esas posiciones. Y nos está diciendo, bueno, esto no tiene fin, vamos a seguir invirtiendo en estudios y en la continuidad académica de nuestros hijos sin que finalmente acaben incorporándose al mercado de trabajo de acuerdo con las expectativas. Y no estamos viendo la situación. Es decir, es que quizás no hay que mirar a la educación, sino que hay que mirar antes también al mercado de trabajo, porque ha generado unas condiciones en las que, por muchos nuevos másteres que nos inventemos, especializados y vinculados al mercado de trabajo, hay unas limitaciones en la manera en la que está estructurado el mercado de trabajo que hace que la educación no sea funcional. Y todo es un problema de la educación, solo tenemos que rediseñar másteres y continuar potenciando la profesionalización de los estudios universitarios. Yo creo que el tema es mucho más complejo que eso, y reducir a una solución educativa a veces es no tener la visión de conjunto. Gracias. Desde luego es un tema muy complejo y efectivamente no hay soluciones únicas. Yo, para dejar descansar un poquito a estos dos ponentes, ahora voy a dedicar un poquito de tiempo a Pablo. Por aquí tengo varias preguntas que están destinadas solamente para ti. Yo te las voy a hacer seguidas, tú te las apañas como puedas. ¿Qué piensas como profesor interino de las pruebas de PISA? ¿Vale? Para que reflexiones desde tu experiencia sobre PISA y el impacto que tiene sobre tu trabajo. Otra pregunta, lo que hace es reflexionar sobre la formación de calidad que se ofrece al profesorado desde los centros de profesorado, pero destaca que uno de los problemas es que la mayoría de la asistencia a estos cursos de profesorado son de carácter voluntario y, por tanto, no todo el mundo asiste ni se beneficia de ellos. Y reflexionar sobre el hecho de que si un alumno o alumna suspende, la responsabilidad última de ese suspenso no es solamente del alumno, sino, en último caso, del profesor. Entonces, ¿cómo responde el profesor a esta responsabilidad? Por orden, si queréis. El tema de las pruebas PISA tiene un problema, y es que es un instrumento muy útil y muy valioso que en determinadas circunstancias no se está aplicando bien, no por culpa de la OCDE ni quien organiza las pruebas PISA, sino por culpa de los propios institutos. Hay, por lo menos lo que yo he visto, hay mucha mala praxis a la hora de la aplicación de las pruebas PISA. En primer lugar, tenemos el problema de la voluntariedad de la prueba PISA por parte del alumno. Típica pregunta, ¿esta cuenta para la nota, maestro? No. Ya se ha empezado a torcer la cosa. Porque no tengo medios como profesor para obligar a este alumno a que no solo a que haga la prueba, sino a que la haga bien y a que responde lo que verdaderamente sabe. Y muchas pruebas PISA te las encuentras en blanco cuando dice, pero fulanito, menganita, ¿por qué me has dejado esto en blanco? Si tú sabes que no, esto no cuenta para la nota, maestro. Y eso pasa. Y aunque lo intentemos por todos los medios posibles, que os digo que lo intentamos, si el alumno no quiere rellenar la prueba PISA, no la va a rellenar. Por otro lado, también he estado en centros donde me han pedido que prepare las pruebas PISA. Y eso a mí me pareció una manera de falsear los datos. Digo, no voy a preparar las pruebas, hombre, pero a ver qué notas van a salir. Digo, pues las notas que sean las correspondientes a la realidad. Y yo en algunos centros me he negado a preparar las pruebas PISA. Digo, lo que salga salió.
tanto por el carácter que he dicho anteriormente de la no obligatoriedad o la voluntariedad del alumno para rellenar las preguntas, como para la determinación del verdadero nivel que tienen los institutos. Y otro tema también es el de la corrección de las pruebas PISA, que se corrigen de muy mala gana. En primer lugar, va también poco relacionado con esto de las competencias. Las pruebas de lengua y literatura, de comprensión, se nos directamente al departamento de lengua. Bueno, es que en sociales no se lee, en matemáticas no leí, en naturales tampoco leí, como os comunicáis entre vosotros. Entonces, muchas veces los profesores de lengua estamos saturados directamente, no hace falta el sobre, por esas pruebas, y no se corrigen con toda la profesionalidad, y hay que reconocerlo, que ese tipo de pruebas recogen. Yo he visto a muchos compañeros corregir 1, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3. Yo eso lo he visto, y si hay aquí algún profesor, lo ha visto seguro. Y entonces, aunque no son casos generalizables, porque como en todos lados hay personas que no hacen bien su trabajo y hay mala praxis, pero ya digo, es una buena idea que en ocasiones no se está llevando bien a cabo por parte de los institutos. Y la culpa, obviamente, es nuestra. La autocrítica es lo primero. Sí. Solo un pequeño comentario, como una cosa curiosa, que una de las cosas que revelan las pruebas PISA es que quizás no acostumbramos a los estudiantes a un nivel de esfuerzo similar al de otros países. Se ha hecho un estudio en el cual se miraban los resultados de las primeras 50 preguntas en lugar de todo el test. Entonces, pero puestas en orden aleatorio, por tanto no es que fueran más fáciles o más difíciles. Si solo mirabas esas 50 primeras preguntas, los resultados eran mucho mejores. Es decir, que la gente después de un ratito se aburre y deja de prestar atención. Y una consideración generalizada en relación a las pruebas PISA que en cierta manera puede excusar este tipo de comportamiento, aunque ya sabemos que no son excusables, es que los malos resultados en las pruebas PISA no van acompañados de propuestas de mejora. Año tras año vemos, uy, qué mal estamos en PISA, ¿vale? ¿Y qué hacemos para mejorarlo? Y pasan los años y pasan los estudios PISA y a los centros educativos no nos llega, mira, para paliar este tanto por ciento de fracaso vamos a hacer ahora esto. Es que no nos llega. Y yo creo que eso ha provocado ese descrimiento de la gente, esa apatía en relación a un instrumento que ya digo que es muy útil, pero que en ocasiones aplicamos mal. El tema de los CEP, de los Centros de Enseñanza del Profesorado, si os digo que en 6 años solo he ido una vez al CEP, pues ya cada uno que se haga la idea que estime oportuna. No en tanto por la utilidad o no de los CEP, sino por la necesidad. No tanto la necesidad que tengamos los profesores de ir al CEP, porque yo la primera vez que he ido al CEP ha sido este año al CEP de Málaga y ha sido una sesión maravillosa, que ha sido la primera vez que me han enseñado técnicas didácticas y pedagógicas del fomento de la lectura y ha sido una experiencia muy positiva, porque como coordinador del programa de creatividad literaria pues he tenido que ir al CEP para ver las orientaciones pedagógicas y tal, y he salido muy satisfecho. Pero se comentaba antes que el carácter de la voluntariedad de los cursos que se ofrecen para ir al CEP hace pues que no se vaya al CEP. No hay CEP en todas las localidades, de tal manera que si yo ahora estoy trabajando en Cuevas de San Marcos, por ejemplo, que fue donde estoy, me tengo que ir hasta Antequera para ir al CEP, y no todo el mundo tampoco está dispuesto a eso. Entonces vuelve a ser como el tema de PISA. Tenemos muy buenas herramientas para la mejora de la calidad del sistema educativo y de la educación en general y no la estamos aprovechando bien. Y es una pena porque es un despilfarro de recursos muy útiles y que no le sacamos el jugo. Y entonces en ese aspecto los CEP son muy útiles, pero a lo mejor es que no se nos hace llegar bien esa manera, esa interacción que debemos tener los claustros con los CEP. Y por último, la responsabilidad última del suspenso. Otra de las cosas que me llama la atención de las familias que me vienen es que yo les pregunto, ¿usted verifica, supervisa a su hijo por las tardes lo que hace en casa? No. ¿Usted no le mira la agenda a su hijo? No. Bueno, entonces, ¿usted qué preocupación tiene por la educación de su hijo si cuando llega a casa no sabe si tiene deberes, no sabe si tiene que estudiar o ni siquiera sabe la nota que ha sacado en el último examen? A lo mejor ese alumno ha suspendido. Y obviamente la responsabilidad hay que compartirla, pero yo como profesor no me considero último responsable ni único responsable del suspenso de un alumno, más aún teniendo en cuenta estas actitudes que vivo a diario. Tanto es así que muchos padres me preguntan, ¿qué puedo hacer con mi hijo? Y le digo, vale, usted me lo pregunta porque me dedico a la docencia y poco a poco, pues ya os he dicho, la falta de didáctica y de pedagogía vamos aprendiendo a base de ensayo y error. Pero yo, con la edad que tengo, no me planteo tener hijos de aquí a bastante. Entonces, yo no tengo esas técnicas que los que sois aquí padres y madres tenéis. Y me llama la atención que un padre o una madre que está educando a un hijo que
tiene como mínimo 11 años, en primero de ESO, me pregunta a esas alturas de la vida, por llamarlo de alguna manera, 11 años, ¿no? ¿Qué hago con mi hijo? Digo, señora o señor, no tengo el conocimiento suficiente para decírselo. Y una de las cosas que hemos implantado en mi instituto es un seguimiento diario, tanto en el instituto, pero la novedad es que en casa, de lo que hace el alumno. Además me lo he inventado yo, estoy muy orgulloso. Y los padres me tienen que firmar todos los días, todas las tardes, si su hijo ha hecho los deberes, ha estudiado para un examen o ha repasado la materia. Y cuando revisan las firmas de los padres, algunos te reconocen, es la primera vez que realmente me siento con mi hijo y le digo, venga, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué has hecho? ¿En qué has aprovechado la tarde? Y eso obviamente es que es fundamental. No podemos dejar todo en las horas matinales de los institutos. Bueno, nos vamos acercando ya al tiempo de finalización. Todavía quedan varias preguntas. Yo quería lanzar una de las preguntas a la mesa, que bueno, es un poco para lanzar el debate de qué es lo que pasa. Aparte de estas cuestiones prácticas que se ha hablado, algún participante pregunta, ¿qué beneficios tiene el status quo, mantener el status quo de la situación actual? ¿Qué sectores están beneficiando, entre comillas, de esta situación y por qué finalmente no se ponen las herramientas necesarias para salir de esta situación? Entonces, bueno, lanzo esta pregunta un poquito revulsiva para agitar las conciencias. Si hablamos de la universidad, los profesores somos los que tenemos el status quo, la defensa del status quo y los culpables de que esto no cambie, básicamente. En el otro caso es más difícil pensar que hay una especie de malvado colectivo que quiere estas cosas. Sobre todo, no hemos sido capaces, yo creo, entre los partidos políticos de deslindar lo que serían los objetivos básicos de la educación de lo que son razonablemente aspectos más ideológicos. Y entonces los tenemos todos mezclados y no somos capaces de llegar a un mínimo acuerdo social sobre cuáles son los aspectos básicos en los que debemos ponernos de acuerdo, los objetivos sociales, y luego ya veremos si la religión cuenta medio poco o medio pensionista, como sea, pero esa no es la discusión importante, porque la discusión importante es otra, es cuáles son los objetivos que debe tener el sistema educativo. Bueno, estaba pensando. Sí, yo voy a intentar hacer una aportación en positivo, porque a veces yo creo que en la reflexión intelectual siempre la crítica viste más que subrayar lo que está bien. Y mi sensación es que en Lima querrían tener nuestros problemas. Y eso nos debe decir algo al respecto de lo que tenemos. Yo si me veo como estudiante hace unos años y me veo ahora en el contexto universitario, digo, pues creo que tenemos una formación más práctica de la que teníamos, una formación sin ser una cosa del otro mundo, pero tenemos una formación más práctica de la que teníamos, tenemos un centro universitario más vinculado al entorno de lo que estaba, tenemos una facultad más internacional de lo que era, tampoco sin ser nada del otro mundo, pero se ha avanzado en ese terreno. Y también la docencia está algo más vinculada a la investigación de lo que estaba, aunque aquí creo que nos queda mucho por desarrollar en comparación con el entorno europeo. Entonces, vista con esa perspectiva, yo creo que ahora que estamos en un momento de revisarlo todo y que tiene un componente de catarsis, tenemos que saber, como dirían los americanos, intentar no tirar al niño con el agua sucia de la bañera. Se trata de limpiar lo que está sucio, pero no vamos a inventarnos todo. Y yo creo que hay elementos de positivos que la educación tiene y que sigue teniendo en todos los niveles educativos. Entonces, quizás es algo psicológico. Yo necesito afirmarme desde lo positivo para decir, ¿y ahora qué vamos a cambiar? Pero meterle fuego a todo yo creo que no nos lleva a ningún sitio. Y creo que Lima envidia el contexto educativo de Sevilla. Claro, nosotros nos tenemos que comparar con ambiciones en el entorno europeo. Desde esa reflexión, y siguiendo pensando en voz alta, espero no meterme en ningún jardín, mi mejor experiencia educativa de los últimos años ha sido el grupo de inglés. El grupo de inglés fue una innovación que se hizo con el decano de la Facultad de Psicología, que está aquí, por cierto, Antonio Aguilera, donde en todas las asignaturas se daba la opción a impartir la docencia en inglés. De hecho, es un grupo bilingüe
y la implantación pues ha sido, como ocurre habitualmente, no de un 100%, sino vamos haciendo lo que podemos en el contexto organizativo en el que nos encontramos. Pero normalmente el grupo de inglés son grupos más pequeños, que facilita el trabajo en pequeño grupo, desde la docencia práctica en particular, con estudiantes autoseleccionados, que significa eligen el grupo de inglés aquellos que así lo quieren, lo cual significa estudiantes más motivados, con un perfil personal determinado, incluso con cierta audacia y el interés en plantearse retos educativos y retos personales. Y eso hace que te encuentres en un contexto de motivación completamente distinto a el de la clase ordinaria, digamos. Para mí ha sido como volver a decir, ahora yo tengo la sensación de que muchas veces a los estudiantes no les sacamos más y es culpa mía. Yo podría dar más de sí para que la experiencia educativa fuese aún mejor. Y a lo mejor previamente no era esa la experiencia que tenía, porque te enfrentas a las barreras organizativas, institucionales y todos los problemas que todos somos capaces de ver. Yo creo que tenemos que incorporar esa percepción también en la práctica educativa. ¿Qué estamos nosotros en condiciones de hacer y cómo podemos contribuir al cambio educativo desde nuestra práctica diaria? Porque barreras organizativas, institucionales y problemas siempre los hay. Y sin caer en el voluntarismo, creo que en ocasiones nos autoimponemos barreras. Y creo que en ocasiones somos nosotros los que ponemos resistencias al cambio. Quiero decir, bueno, hay prácticas digitales abiertas. ¿Cómo puedo transformar, para mí es un problema, cómo puedo yo transformar la práctica educativa si sé que los estudiantes están conectados al Google y con una relación con el conocimiento que no tiene nada que ver con la que yo tenía cuando estudiaba en la universidad? Entonces creo que tenemos que dejar un espacio a pensar, más allá de, o junto con la indignación. Tenemos que reflexionar y tenemos que ver qué somos capaces de construir. Y por favor, no tiremos al niño con el agua sucia de la bañera. Muy breve, porque las intervenciones han sido muy buenas, y simplemente expresar mi acuerdo con los colegas y hacer un par de matices muy, muy pequeños. Completamente de acuerdo en el tema de la autoselección y del inglés. Quizá aquí lo estamos haciendo mal porque la elección del itinerario bilingüe, digamos, en secundaria la marcan las familias, no el alumno. Y da pena esos casos de alumnos que ves que pueden tirar por el bilingüe, que pueden dar más de sí, pero que la familia ha decidido matricularlo en no bilingüe, por ejemplo, y ahí se quedan los pobres. Y recuerdo las palabras que nos dijeron en Córdoba, en una reunión en un instituto de Córdoba, una reunión bastante tensa que tuvimos con inspección, que nos dijo, ustedes no están aquí para poner piedras en el camino a la consecución del título por parte del alumno. Y muchas veces el sistema educativo tiende a un allanamiento tal del camino hacia la consecución del título que la falta de sentido crítico en los alumnos es increíble. Es increíble, no tienen sentido crítico ninguno. Esos alumnos van a ser futuros ciudadanos y un ciudadano sin sentido crítico, pues ya sabemos cómo puede desenvolverse en la vida adulta. Nada más. Muchas gracias. ¿Puedo hacer un comentario a eso? Sí, un comentario, lo tenía escrito aquí y es la pregunta para ti. Yo tengo la impresión de que hay una especie de desprecio del valor del esfuerzo y es como un valor antiguo, pero que yo creo que es parte de la responsabilidad de hacerse mayor. Y esto hay una especie de valor de, como una especie de posición de izquierdas de todo el mundo es bueno, no hay que discriminar al que hace más esfuerzo, menos esfuerzo. Mi impresión, yo vengo de una familia pobre, entonces solo por el esfuerzo salía adelante. Si no hubiera valorado el esfuerzo, yo no habría hecho la universidad. Entonces, tengo la impresión de que esa especie de idea de que no hace falta pedir mucho esfuerzo, que lo de las piedras en el camino, al final genera más discriminación social porque las familias con más recursos van a mejores colegios y hacen que sus hijos se entrenen al mayor esfuerzo desde pequeños. Y esto luego les dura toda la vida. No sé cuál es la impresión que tienes tú. La impresión. Ahora hablo como padre, no como. Es que estoy de acuerdo. En el sistema educativo muchas veces hablamos, los que nos dedicamos a esto, de que se iguala por lo bajo. Y es una pena que se iguale por lo bajo, porque hay exponencialmente muchísimos más proyectos de refuerzo que de excelencia. Y ahora, que me corrijan si me equivoco los compañeros docentes que están aquí, pero la promoción PIL, por imperativo legal, consiste en que un alumno que ha repetido un curso no lo puede volver a repetir. ¿No es así? Es decir, yo me encuentro con alumnos, por ejemplo, que han repetido segundo de ESO
que repitiendo ellos saben que van a pasar a tercero, aunque lo suspendan absolutamente todo. Y ahora dice, es que no lo motiva. Digo, que yo no lo motivo. Digo, pero si este alumno sabe que va a pasar de curso aunque no haga absolutamente nada y aunque lo suspenda todo. Y esto es la ley educativa actual, esto es lo que promueve el sistema. Y esto de esto de que estamos hablando, que pues lo que hemos dicho. Bueno, muchas gracias. Yo creo que, aunque todavía hay algunas preguntas de carácter más concreto que se han quedado en el tintero, digamos, yo creo que es el momento de cerrar la sesión de hoy, de daros las gracias por vuestra participación activa, por vuestra paciencia, darle las gracias a los tres ponentes maravillosos que hemos tenido esta tarde, que han puesto en tela de juicio el sistema y nos han puesto muchas dudas en la cabeza. Agradecer de nuevo a la Asociación Iniciativa Sevilla Abierta y a la Fundación Cruz Campo. Invitaros a todos a que podamos debatir y confraternizar un poquito más. Ahora, gracias a la Fundación, podemos tomar un pequeño ágape, una cervecita todos juntos. Y entonces yo os invito a participar en las siguientes sesiones y os doy sinceramente las gracias por estar hoy un lunes a esta hora aquí. Gracias.